Buenas noches, Javier. ¿Qué pasó, Chucho? Buenas noches. Esperamos que llegue don Rodolfo Ruiz, que ya le está agarrando costumbre de llegar tarde, ¿verdad? La más Pero puntual. a fin de año le vamos a quitar del aguinaldo los Una retrasos, todos los reducción de la retrasos. dieta. Sí, los retrasos. Saludamos y damos la bienvenida a la diputada federal, Claudia Rivera. Muchas Mucho gracias. gusto, Claudia. Muchas gracias por estar con nosotros. Híjole. No te voy a preguntar de lo que pasó en la Cámara de Diputados, porque ya todo el mundo ha leído mucho, pero Pero estuvo bueno, pero estuvo bueno. ya hay líder de la bancada poblana de Morena. No, bueno, No hay líder. ahora estamos en coordinación todas las bancadas, ¿eh? Todas las, Pero no hay digamos un todos los líder de la estados. bancada. Yo esperaba ver ahí un nombre conocido. No he visto ¿A nada. ti? No, bueno, estamos haciendo trabajo coordinado, eso sí es cierto. Nos hemos reunido Pero todas y ¿quién todos los coordina? ¿Quién diputados. convoca? A ver, nuestro coordinador general, que es Ricardo Monreal, ha pedido una coordinación con todos los estados. Ahora estamos llegando en su totalidad. Aquí en Puebla, el gobernador Alejandro Armenta nos pidió estar en comunicación o que fuera el enlace con nosotros como diputadas y diputados federales, el diputado Juan Antonio, que es diputado federal de Libres. O por Libres, por el Distrito de Libres. Entonces él, digamos que es quien hace también de enlace con el gobernador. Y bueno, pues eso permite Pero también que no es el vayamos teniendo las. coordinador de la bancada poblana No de Morena, tenemos. como se conocía Ajá, no tenemos y antes. parece que vamos a estar en esta lógica de coordinación. Buenas Diferente, noches, buenas entonces. noches. Hola, Buenas buenas noches. noches, Claudia. Ahora Hola, sí, bien, Rodolfo. bien, querido Ya. Rodolfo. Ahora sí ya estamos cuchara, cuchillo y tenedor. Cuenta hasta 10. Cuenta hasta 10. Entonces, el coordinador podría ser el de Libres. Ahora él es quien está coordinando como enlace con el gobernador Alejandro Armenta las diferentes tareas y van llegando las convocatorias, aunque estamos todos en un chat, todos estamos en el mismo chat de comunicación, todos los diputados y diputadas a nivel nacional, es decir, a nivel nacional no se ha buscado coordinación estatal, tampoco se han definido todavía comisiones o quién va a presidir comisiones o quién va a estar. Eso va a ocurrir hasta después del 15 de septiembre. Ahorita estamos enfocados en las etapas de revisión y de discusión de las reformas constitucionales, bueno, esta que recientemente ocurrió y las que vienen. Y bueno, yo muy contenta de estar hoy con ustedes para que me pregunten, para que agarre su sabor y tenga buen Oye, sazón esta yo plática. dejaría dos preguntas sembradas, que ya sé que Rodolfo trae un acordeón Ándale. enorme. Vengo firmado. Lo trae en la cabeza. Tu experiencia ahora con la discusión que hubo de las reformas Sí. al Poder Judicial que impidió que estuvieras la semana pasada con nosotros, es entendible, ¿no? Estabas prácticamente encerrada ahí Sí. en la Magdalena Michuca. Tu experiencia, y es cierto que quieres ser la presidenta de Morena Puebla. No, no, eso no es así, ¿no? Yo estoy concentrada ahorita totalmente en la diputación. Ese es un encargo que se me confirió. Estoy comprometida y enfocada. Sí me han preguntado si yo podría ser de poder, si puedo, por supuesto, Pues ¿no? Reúno todos tienes los el requisitos. currículum, ¿no? Fuiste presidenta municipal, Si me tienen en el radar a nivel nacional y a nivel local, por supuesto que también, ¿no? No solamente por el hecho de ser fundadora, sino la trayectoria política, la dinámica en la que vengo participando. Soy parte del equipo de formación política que está apoyando a la capacitación de presidentes y presidentas electos aunque eso a ya no nivel cuenta mucho, nacional. ¿no? No, pero Y yo la veo digamos. con la presidenta o a la futura coordinadora del Congreso del Estado, ni de Morena es, y es la coordinadora del grupo parlamentario. Fue de Movimiento Ciudadano, fue de Fuerzas, sí, Movimiento Ciudadano y de Fuerza por México, y ahora es la coordinadora de la fracción de Morena en el Congreso. ¿Ya No la entiendo nombraron? eso. ¿Ya la Ya la nombraron? nombraron, sí. Los Bueno, diputados locales y ya a se lo que reunieron. voy es, digamos, que esos elementos están. Es decir, pero a lo que yo iba, Rodolfo, es de poder, puedo, ¿no? De que me tengan en el radar, también eso es cierto. De que requiere mucho trabajo, sobre todo profundo, la etapa de consolidación del partido movimiento, porque sigue siendo más movimiento que partido político. Somos un partido muy joven. Pero no obstante, somos el partido en el poder, ¿no? Y el que tiene el mayor número de gubernaturas. Eso es una gran responsabilidad también y hay que mencionarlo.
la integración de diferentes perfiles con trayectoria, con digamos que historia desde la izquierda puede ser de más años antes incluso de los que yo misma he participado. Yo vengo de 2005. Luego me dicen, oye, pero ahí también están todos y tu familia. Sí, porque mi madre es de esas mamás donde dice, a ver, aquí no me importa ni la edad que tenga ni a qué se dedica. En 2005 yo era estudiante, soy la mayor de seis hermanos. Los demás éramos estudiantes. Mamá, ¿y a qué vamos a ir? No me importa la edad que tenga ni a qué se dediquen, si son estudiantes o no. Van a ir a ver qué es lo que está pasando en su país y cómo vamos a poner nuestro granito de arena. O sea, sí te lleva a que tú entres y tú mismo vayas concibiendo tu realidad y entonces te hagas parte de esa realidad y entonces te empiezas a involucrar. Lo menciono así porque así vamos conformando y ahí llegaron de toda una diversidad. Hoy sigue siendo una gran diversidad este movimiento y como partido también lo somos. Si observo por la autocrítica áreas de oportunidad de los procesos que hemos vivido, tienes razón, ¿no? Porque esa crítica, incluso la parte dolorosa que nos tocó vivir a quienes fuimos aspirantes, ¿no? En otras etapas, a algunas partes también de mucha emoción y de mucha gratitud que nos tocó experimentar, son parte de ese mix. Y hay áreas de oportunidad, es decir, hubo fallas, hubo cosas que pudieron haberse hecho mejor, sí es cierto. Hubo desplazamientos, también es cierto, y hay que decirlo. Pero hay una gran fuerza ahora que se tiene que consolidar. ¿De qué vamos a depender en esta renovación del partido? Primero, de lo que va a definirse a nivel nacional. ¿Cuándo va a ocurrir? En este mes. ¿Qué se está pidiendo? Una convocatoria o que sesione el Consejo Nacional. El Consejo Nacional va a hacer dos cosas. Primero, revisar los estatutos y las posibles propuestas de convocatoria que pueda hacer. Es decir, si requiere modificar algunas de los criterios que se han venido utilizando en los procesos anteriores. ¿Eso es legal o no es legal? ¿Es correcto o no es correcto? Sí. ¿Por qué? Porque el proceso anterior de renovación lo hicimos con la intromisión y dictamen del INE. Es decir, nos modificó nuestra estrategia estatutaria para dar cumplimiento. Ahora estamos en una situación completamente Pero diferente. ¿tiene sentido hacer eso cuando ya todo el mundo sabe en Morena que la próxima dirigente nacional del partido va a ser María Luisa Alcalde? O sea, ¿para qué simular un proceso cuando ya se sabe quién es la elegida? Pues mira, para varias razones tenemos que hacer este proceso. Si la propuesta es que sea Luisa María ¿Es Alcalde. la única propuesta? ¿O hay otras? Pues no hay Por otras. eso, entonces, es Otra la vez, sí única. levantaron la mano varias Ah, sí. compañeras antes de que levantara la mano Pero Luisa María. ¿Y qué hicieron? Dijeron, ay, Luisa la María la compañera levantó más alto, ¿no? Luisa Según María. parece. Luisa Desde la María. Secretaría de Gobernación. Bueno, a ver, espérame, Desde el balcón presidencial. Luisa María trae una fuerza y una claridad también de lo que Que es el quizá, partido. digamos, eso no se discute, es ¿Cuál decir, es el enfoque? quizás No, sea la que porque. más claro tiene el tema de lo que hay No, que hacer, espérame. ¿no? Reúne, como diría el presidente, las tres C, ¿no? Cabeza, carácter y corazón, Y tiene ¿no? esa Las carisma, ¿no? tiene. Digamos, es una Entonces dirigente ya son cuatro carismática. Cs. Fíjate, carisma, ¿no? Entonces, ese carácter es fundamental, si yo lo estoy viendo, ¿no? Y ella trae una visión en la que coincidimos todos, es decir, sí logra aglutinar los diferentes planteamientos. Y el hijo de Andrés Manuel también, ¿no? Para la Secretaría General, Andy. Pues no lo sabía, pero mira. Pues hoy yo veo la nota en Reforma. Bueno, está la Es la nota nota publicada en principal Reforma de hoy, sí. que Andy se perfila para ser el secretario general del Comité Ejecutivo Nacional de Morena. Pues mira, ya me estás poniendo al tanto también en Oye, algunas. Claudia, En pero eso conclusión, va a todavía no hay nada influir definido. en el tema poblano, en quién va a ser Sí, o el dirigente porque poblano. en función de la convocatoria y de lo que defina el partido, es que así se elegirán también la renovación en los estados, ¿no? Es decir, ahora el CEN es el que va a dictaminar el cómo. Puede el CEN votar y decir, a ver, de estos tres compañeros, ¿con cuál nos vamos? Está Rodolfo, está Jesús Manuel, está Javier, vamos a ver con quién nos
nos vamos. O sea, el comité ejecutivo va a designar al presidente estatal. El nacional, así va a ocurrir, ¿no? Bueno, así se o está sea, no van planteando a intervenir los... que pueda pasar. Y entonces va a salir la convocatoria para decirnos cómo se va a resolver en en los estados. Estados. Pero eso todavía no ocurre. Entonces, ahorita sería mera suposición cualquier cosa. ¿Y tendría Lo más único que peso se eso, sabe... el Comité Ejecutivo Nacional, que el gobernador, por ejemplo? Bueno, los gobernadores forman parte del comité, la mayoría son consejeros también, ¿no? ¿Y Armenta te vería bien? Habrá que preguntarle, fíjate. No, habrá pues sí, que ¿no? Porque yo te vi en su momento muy cerca de él. Me imagino que tendrás buena relación Llevamos con él. Muy buena relación, yo le tengo que reconocer. ¿Relación o hubo un acuerdo? No, mira, anterior a este proceso que vivimos, sí me tocó ir forjando una relación con él. Yo lo conocí en 2018 como a todos mis demás compañeros, ¿no? Antes de 2018 al único político que conocía, y eso es un decir, el conocer, porque no eran de tantas pláticas, no era Andrés Manuel. De ahí no conocía yo a nadie hasta 2018, lo previo al 2017, en lo que estábamos en la organización, 2018, y ahí lo conozco. Sí ha habido una mayor una afinidad que con relación aunque fueron a competidores nosotros. En la nominación por la gubernatura. Sí, por supuesto. ¿Y eso los distanció en algún no, momento? No, yo creo que ahí es nos donde hizo yo también digo, ganarnos nuestro respeto. ¿Sí hubo un acuerdo? ¿Hubo un acercamiento que permitió un acuerdo? En aquel momento, cuando la elección... En mi caso particular, y siempre lo mencioné, y ustedes pueden observar cómo fue todo mi transitar, decidí mantener una relación de mucho respeto con todos los aspirantes, en particular con los que eran punteros, ¿no? Y los que llevaban una notable ventaja, que era mi compañero presidente de la Cámara de Diputados y mi compañero presidente de la Cámara de Senadores, ¿no? Alejandro y Nacho. Y lo que sí es que yo también estaba compitiendo, ¿no? Entonces, no... Eres la puntera de las mujeres. De las mujeres. ¿Qué hago? Siempre, en cualquier competencia, y así me ha pasado desde las anteriores. Cuando tomo la decisión, a veces me tardo en tomar la decisión, pero cuando tomo la decisión de competir, lo hago hasta el final. No, ahí sí ya no, si ya me comprometí, ya analicé, o sea, a mí no me gusta hacer, levantar la mano e intentar competir para blufear, para ver qué para qué ver saco, qué sacas. ¿No? Y a ver, pues aunque sea que le demos, no, no. ¿De quién estás hablando cuando...? Y sí, es cierto, ¿no? Bueno... Y respeto a quien lo hace así, pero no lo comparto, ¿no? Respeto que hay muchas personas que saben que no lo quieren intentar. Qué bueno sobre todo aquellos que levantan la mano por sí solas o por sí solos. No comparto a quienes les tienen que levantar la mano. Entonces, por eso en la campaña yo le hacía un llamamiento muy, muy puntual, sobre todo para la participación de las mujeres, a que no se esperaran a que alguien les levantara la mano, sino que ellas mismas en su decisión, porque así yo le hago, yo compito, tomo la decisión y cuando ya la decidí, me meto y compito en serio, siempre buscando hacer juego limpio, fair play, es algo que... Don Javier, Claudia, oye, acerca de tu trabajo ya a partir de ahora, aquí hemos platicado oiga, con muchos, ¿sí con dar, muchos políticos... Sí, salud, salud. No es de utilería, ojos, ¿eh? ¿No? No, no es como en otros ver, programas, si es que es jugo de uva y es utilería. Hemos platicado con muchos políticos, estudiosos y partícipes directos. Tráete los pistachines. Y es frecuente comentar que es frecuente comentar que están ahí el trabajo de los diputados a través de iniciativas a la gente no le dice nada. Sí, decía yo un día que un maestro Michoacano decía que ya no hacen falta tablas de la ley, sino Moisés es que las cumpla. Los archivos están llenos de iniciativas, a la gente no le dice nada, no le trae ningún beneficio práctico. Otra forma de evaluar a los diputados, ¿no se te ha ocurrido que de ahora en adelante... ¿De veras trajeron un? Alguna iniciativa, alguna... Pero tráete la bolsa para que algo, le hagamos algo publicidad. Algo de cómo evaluar sí. a los diputados que se traduzca en algo práctico, benéfico para la sociedad. Como huele la jugada. Sí, de hecho, mira, justamente ese es el principio que ha tenido ahora el movimiento y el partido. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Decía Andrés Manuel en el 18 que su llegada y la llegada de esta ola de transformación había roto el modelo de la política tradicional. ¿En qué sentido? En que teníamos que cambiar dos cosas. La forma en la que comunicábamos y la relación con el poder público, con el poder económico y, por supuesto, la cercanía con la ciudadanía. ¿Cuál fue una de las primeras acciones que dice hay que romper, ¿no? O que sí pueden marcar que rompes con el modelo tradicional?
el regresar a territorio. Porque la primera demanda, y eso sí es parejito, cuando me dicen, oye, ¿qué te decía la gente regrese? En la campaña? Por favor, y no vayan a hacer, pero mira, hasta todos, hay un tono, ¿no? Donde no vayan a hacer lo de todos los demás, que lleguen, votemos por usted y ya no regresen, en todos lados. Y ya de ahí, todas las demás problemáticas. Entonces, lo mismo pasó en 18 y antes de 18. Pero ¿qué decidió Andrés? Romper con eso y entonces regresar al territorio. Por eso es que lo vimos en territorio todo. O sea, la gestoría, como dice Javier, sí tendría que tener, digamos, algún puntaje en la evaluación. Sí. Y la cercanía con la ciudadanía, porque solamente así va a evaluar la gente. Solamente así vamos a conocer todas esas iniciativas que están en el tintero. Uh-huh. Y que no sea la intención o el tintero de una o de dos personas, sino que sí venga de ese mandato popular. ¿Quién sabe dónde duele? Pues los que están padeciéndolo, claro. Los que están viviéndolo. En tema de seguridad, así funciona. Es decir, cuando decimos que en el modelo de construcción de la paz se tiene que integrar también la participación de la sociedad, es real. Porque no solo la coordinación entre los entes de seguridad, sino la parte que previene, y en la que previene es atender las causas, sí, el desarrollo económico, sí, el bienestar, sí, la justicia, pero la participación de la gente. Entonces, el antídoto que estamos colocando, que inicia Andrés Manuel, es justamente ese, ¿no? Volver a hacer la cercanía, consultarle a la gente. Algunos podrán decir, oye, es que tuvo que haberse hecho más consenso, tuvieron que haber sido más, menos. Puede ser, pero se está haciendo algo que no se hacía. Y eso permite que entonces más adelante se vaya todavía fortaleciendo o mejorando lo que ya se inició y que todavía puede tener más alcance. Ahora, como diputada, me tocó verlo. Y diría, no es por presumir, ¿cuál es su frase del presidente? Que anda tirando aceite, ¿no? No es por presumir, pero sí me sentía yo un poco presumida de estar reconociendo y resaltando que quedé como la diputada con mayor porcentaje de votación en el estado de Puebla. Y me decían algunos, sí, pero acá en Puebla ganaron todo, es cierto, ganamos todo, ganamos las 16 diputaciones federales, pero a nivel nacional soy la única poblana que está en el 10% de mayor votación a nivel nacional. Si me preguntan, oye, ¿qué hiciste? Pues les voy a decir, en el ranking que nos compartieron de información fui la diputada que mayor trabajo hizo en territorio, ¿no? Que mayor trabajo comprobable, tanto por las redes como por los eventos, porque todo lo tienes que ir reportando, todo quedó reportado ahí en el INE y en el informe que entregamos al partido. Y es decir, sí te lo atribuyes como un mérito, porque cuando se te otorgó esa candidatura por Tepeaca, decían que era un premio de consolación, una gracia que te había concedido el gobernador, uh-huh, Sergio Salomón. Pues mira, yo les voy a decir, participé y levanté la mano para la coordinación estatal, ustedes saben. ¿En qué escenario levanté la mano? Pues en un escenario donde Claudia Rivera no tenía un cargo público. Uh-huh. Oye, pero había sido presidenta municipal, sí, pero los dos últimos años no ejercí ningún otro cargo público y me encargué, ¿en qué me encargué? A recorrer todo el estado. Competí con otros 6 compañeros y compañeras que todos tenían un cargo público, la mayoría estatal y unos federal. Es decir, tenían un alcance y una cobertura mayor. Claudia Rivera no colocó ni un solo espectacular. Oye, ¿y cómo lo lograste? ¿Por llamarme Claudia? No, porque ustedes además se dieron cuenta que a todas les pusieron Sheinbaum, y para evitar cualquier cosa. Parte de la contienda interna. Pues está bien. ¿Qué me sirvió? O sea, ¿por qué doy testimonio de que sí funciona esa estrategia de cercanía con la gente? Porque eso es a lo que yo le atribuyo que hubo mayor cercanía, hubo mayor reconocimiento de por mi parte del territorio. Tuve la oportunidad de conocer de mejor forma las particularidades de cada región, pero también que me fueran conociendo compañeras y compañeros. ¿Y te gustó ir por ese distrito, por Tepeaca? Porque al principio yo tenía la impresión como que no te había agradado, que quisieras ser, que hubieras preferido ser candidata por Puebla, por la capital. Me gustó, por supuesto que me gustó, me sentí muy honrada el haberlo recorrido y trabajar y ahora representar el Distrito 7. Pero déjame terminar nada más esta parte del proceso. Cuando digo que compito en serio, es que compito en serio. No me gusta ni ser una candidata a la que tenga que ir cargando y armándole, ¿no? Sino llegar y acá ya traigo trabajo. Y el trabajo era el que me iba a respaldar. Y el trabajo que me quería que me respaldara no era solamente la experiencia que había tenido como presidenta municipal, sino el reconocimiento del territorio y del territorio hacia mí, de la población hacia mí. Quedé como la mujer más competitiva en ese resultado de la encuesta. Es decir, no fue menor
Yo me sentí muy, muy, muy honrada con ese resultado, porque además no fue nada fácil. Ustedes saben que venía yo también de una embestida jurídica y mediática muy fuerte por la dinámica que me tocó vivir con el gobernador Barbosa, que fue no permitirle que Y me ahora que pusiera ves perfiles a la vinculados a esposa, a Genaro la García Luna viuda, en seguridad, ¿no? estás en la bancada con la viuda, se saludan, se hablan, Qué ¡ay, morboso Charito! eres, ¿eh? Oye, y eso te lo estoy preguntando en vivo, si supieras mis sueños. Oye, pero fíjate que eso me No, lo es que yo, preguntan es muy una cosa que a seguido. mí se me ocurre, ¿no? Como cuando ayer Como llegó tu para el compadre, dije, ¿cómo? Y no le has morbodil. contestado. No, ahora le contesto, ahora le contesto. Porque es cierto, ¿cómo lo siento? ¿Cómo lo vivo en estos momentos? Como una compañera más. O sea, No, no pero sí se saludan, hay. sí, ¿Sí nos sí hablan saludamos? de beso No. o no, Rosario, todavía. ¿cómo estás? Sí, Rosario, ¿cómo estás? Ah. No. Rosario, buenas tardes. Y nada más, en el ámbito del respeto, ¿no? No socializamos en más. En la campaña nos tocó en algunos No eventos te invita a coincidir. su casa, ya No. la casa ¿Cuál de todas? del expresidente ¿Cuál de todas? Lamadrid, en la del expresidente Ah, porque tiene Lamadrid. otras en Puebla, tiene No, en no, no, en Atlixco, tiene en México. La Tehuacán, fortaleza la está viviendo fortaleza en de México, Tehuacán. está viviendo en México. O las de Puebla. Está bien, sí, es rica, es rica. Pero bueno, termino y me toca el proceso. Ya al final sabíamos que estábamos en definición. Yo siempre estuve tratando de poner en la narrativa que podía tocar mujer. Y lo hice porque era mi responsabilidad también. Y porque te convenía también. Sí, pero es mi responsabilidad. O sea, no puedes actuar, no puedes ser congruente siendo incongruente, ¿no? O sea, tiene que ser Sí, en hubo un serio. momento en el que dijeron, no es Yo hombre, no es tenía, mujer, y ahí tenías ganas y era tenía mujer. yo dos, una era una obligación. Porque, a ver, este movimiento me dio la oportunidad de ser presidenta y esa presidencia me dio la oportunidad de ser conocida y de tener una experiencia con sus errores y con sus aciertos, ¿no? Porque hubo de las dos. Pero esa experiencia, ahora me tenía yo la obligación, entonces decir, bueno, a ver, yo soy de estos compañeros del movimiento que vino y entonces tengo la obligación de levantar, pero también tengo la responsabilidad, sobre todo porque ustedes recordarán que la narrativa de 2022, 2023 era, va a ser fulanito o perenganito. Y de tal otro partido, del PAN, va a ser perenganito o zutanito que ya está levantando la mano. Y si sale Movimiento Ciudadano, va a ser zutanito o ahí zutanito, pues ahí no sé quién sea, ¿no? Bueno, pero era la narrativa de que eran puros fulanitos, perenganitos, y las señoras no aparecíamos, no figurábamos. Entonces sí tenía yo esa responsabilidad, no solamente por la coalición o por Morena, sino para que fuera cambiando la visión. Por Y el al final género, se fue pues. logrando, ¿no? Se fue logrando de tal suerte que sabíamos que de los 9 estados en 5 iban a Sí. colocar Oye, mujeres. nada más Y como paréntesis quedo ahí. como la mujer más competitiva y Y así Alejandro lo Armenta como el demostraste. hombre más competitivo. Entonces, sí, me atribuyo ese trabajo, que no lo Sí. hice sola, que lo hice con Oye, muchas pero espérame, compañeras y paréntesis compañeros. ahí. Cuando Rodolfo dice, no sé si de buena o de mala fe, quiero pensar que de buena fe, ¿no? Siempre de buena fe. Siempre de buena No fe. sé, como usted. Que. No, fíjate, ya cuando me hablas de usted ya desconfío más o menos. Ahí ya desconfío, ya ahí hay una separación de bienes. Ya hasta se me olvidó lo que andaba Si preguntando, quieres, yo le estaba pregunto. A interrumpiendo. ver. Oye, quiero No, no, espérame, espérame, ya me a ver, ya te acordé. acordaste. O sea, cuando tú haces una declaración muy fuerte cuestionando que Pepe Chedraui fuera el candidato. Tú y muchos otros Sí. miembros de Morena, creo que fue universal el tema, ¿no? Muchos. La Pero marcha que hicimos. sí, pero tú pues encabezabas una buena parte de estos grupos que son originarios, Sí. que quizá tengan más mérito por eso. Y bueno, pues resulta que al final de cuentas se impuso Pepe Chedraui, no sé si por encuestas, no sé si por recomendación de un gobernador, del actual o del que iba a ser, o, no, eso lo desconozco. Pero ahí es donde surge el asunto de que habrías, fíjate cómo hay que conjugar los verbos bien, tenido un acuerdo, no habías, sino habrías tenido un acuerdo con el jefe político de Puebla, vamos a llamarlo así, para que fueras a un distrito donde pudieras lucir, ganaras y te sirviera como autopista pavimentada para lo que venga en el 27 o en el 30. Pues mira, no ocurrió como tal ese acuerdo, por eso decía yo, ¿no? Y quería
terminar esta narrativa de cómo pasó, como al final la definición de la gubernatura estaba en función de lo que se definiera también en Ciudad de México, los de mayor competitividad o de tamaño electoral, por tamaño electoral, era Ciudad de México, Puebla. Si en Ciudad de México se definía que era hombre, en Puebla iba a tocar mujer. Si se definía que tocara mujer, iba a tocar hombre. Al final eso fue lo que ocurrió en la medición de la encuesta del Senado, porque también me midieron a ¿Fue la lo que le encuesta del favoreció a Senado. Armenta? ¿Que fue Claud Brugada en la Ciudad de México? En la definición final, sí, en el porcentaje de votación también es el más alto. O sea, es innegable que Alejandro ¿Primero tiene salió un... Brugada? Sí, Sí, bueno, me acuerdo. es que se estaba tardando, se tardó en la decisión de las mediciones, pero Es como de esos partos que se pasan de las no sé cuántas semanas son. lo que sí ocurrió es que Alejandro tenía una ventaja indiscutible, ¿no? Es conocido y es reconocido. Yo ahora que estuve haciendo campaña, la gente lo Eso no conoce, lo lo duda nadie. reconoce, En ¿no? Alemania lo andan saludando ahorita hasta los barrenderos, Y se midió, porque son ¿no? poblanos, entonces sí. Bueno, y se midió, entonces no es como que lo que Sí, se empezó definiera le con iba a ganar. ventaja desde el inicio del Él proceso. traía la ventaja, ¿no? Territorialmente es Pero el la que más dificultad o la presencia duda tenía. había. Y termino, en el Senado me miden nuevamente, ahí ganó la encuesta 78-8, pero el acuerdo El político acuerdo previo. con los partidos, pero ahí no conmigo, sino el acuerdo político entre partidos le permitía siglar al PT. Y el PT ejerció su presión necesaria para decir que fuera su candidato, aunque parte de la convocatoria era que quien ganara la encuesta es quien iba a siglar, aunque le tocara otro Por eso llega partido. Liz Sánchez. Así es. Y después me miden para la alcaldía. Y la alcaldía también la ganó en la encuesta, por un punto. Entonces declaran empate técnico. Es decir, que cuando estamos en la sesión, nos reúnen para responder lo que me preguntabas. Si hubo acuerdo o no hubo acuerdo. Hubo acuerdo de muchos compañeros y compañeras que habían levantado la mano y que a esa mesa llegaron ya nombrados. Yo fui la única que no tenía ningún nombramiento cuando llegamos a la entrega de los resultados. Grabados. Ya habían nombrado fulanito, va Grabados son gratis. para la diputación o repiten diputaciones o tales para regidurías o tal. Todos ya estaban, es decir, de quienes habían levantado la mano. Yo era la única que no. Por esto mismo que les dije al inicio, cuando decido competir, siempre compito en serio y hasta el final. Me quedo con el resultado que tenga yo que quedarme. Si estaba de acuerdo, no, por supuesto que no, porque parte de la convocatoria era quien ganara, aunque fuera por poco. En el caso de Veracruz, Rocío Nale le gana por menos de un punto Sí. y se privilegió la participación de las Bueno, y en mujeres. Veracruz no ganó Rocío Nale, ganó el que era el secretario general de gobierno. Pero cuando se Pero como hacen... tocaba mujer, se lo dan a Rocío No, Nale. cuando se hacen los ponderados, acuérdense que fueron tres encuestas y se hacen las ponderaciones. Y en la ponderación gana Rocío por menos de un punto. Es decir, ese menos de un punto sí les da. Y entonces lo que sí se había acordado en la convocatoria es que quienes ganaban su encuesta desde el inicio, desde origen, pasaban. Así le ocurrió a Margarita, la de Morelos. Y Rocío pasa también, porque menos de un punto, pero era un gane. Y la Entonces no segunda pasa posición era para el senador. para el Senador. Y no se Oye, pasó. pero tampoco ocurrió Tampoco en Veracruz. ocurrió. Y acá en Puebla ¿Qué hubo opinas de cambios. ese tipo de postulaciones, ya sea para cargos de elección popular Sí. o para posiciones Están buenos, ¿verdad? administrativas, Muy buenos, con para Mago. posiciones administrativas, en donde se insiste en colocar a la par hombres y Está mujeres a caro, la está fuerte. mitad y mitad, y se deja arrumbado por ahí el talento? ¿Qué opino? Pues no es lo deseable, no es correcto. Sí observo muchas resistencias que siguen habiendo, ¿no? Que siguen siendo normalizadas. Yo misma las he vivido. A eso me Yo refiero. misma las viví desde 2018. O sea, siempre lo reconozco. Si no hubiera nacido este movimiento, yo no hubiera podido ser candidata y menos presidenta con ningún otro partido político, porque necesitaba yo relaciones o pertenecer. Muchas gracias. Muchas gracias. O pertenecer a familias de poder o relacionadas con el poder o tener el famoso padrinazgo político. Bueno, ustedes han conocido mi trayectoria desde el inicio y una de las principales preguntas que me hacían es que ¿por qué Morena está proponiendo a una desconocida? Y yo me sentía conocida o reconocida por mis Desconocida a lo compañeros mejor para la sociedad de para la determinado clase sector, ¿no? política, exacto, para estos grupos en el poder, pero era conocida con los militantes, era conocida en mi trabajo donde
donde estuve 12 años en el INEGI, era conocida en el deporte por haber sido futbolista en mi universidad, en la UAP. Es decir, había otro, no importaba que tuviera yo posgrado, era como, ay, desconocido, ¿no? Pero no es la parte académica. Oye, pero sí, también me toca hacer investigación desde mi trabajo, he participado con la OCDE, he participado con ONU Mujeres, pero eso no importaba, eso quedaba diluido porque no era conocida en este grupo. Es decir, sí hay desventajas, no solamente al interior de un partido, sino como sociedad las reproducimos. Tiene que cambiar, tiene que cambiar. ¿Cómo se va rompiendo? Justo esto que estamos generando es hacernos conscientes. Cuando dice Andrés Manuel, se está viviendo una revolución de las conciencias, es cierto. Hacernos conscientes es hacernos conscientes de la oscuridad y de la luz, porque si no, no ocurre ninguna de las otras. Y estamos siendo conscientes de esto que repetimos durante años, esa invisibilización y de dejar fuera talento se ha Que reproducido ese es un discurso, históricamente. ese es un discurso que en Puebla no se escuchaba hasta que llegó gente como tú, hace 3 años, 4 años, pero antes ese discurso Y no se provoca escuchaba, ¿eh? resistencia, ¿no? Pero por Provoca supuesto, escozor, pero se tiene que decir. empezando por la clase política Claro, varonil. claro. ¿Hay misoginia en la política? Mucha ¿Cómo misoginia. quién? Así, ¿quién podrías como Como el el ejemplo de la misoginia. prototipo En el top. del misógino poblano? Bueno, mira, y en la El política. muerto, el muerto, el difunto, porque así se dice, ¿no? El ya finado, como dice El ya el final. presidente. No, yo creo que es todo un sistema. O sea, no es la persona aislada, porque esa persona que puede ser misógina, si los demás no le diéramos eco, si no se replicara, pues no, es como, hay quien lo escucha, ¿no? Es como el sonido, como aquel acertijo, ¿no? Si se cae un árbol donde no hay nadie que lo escuche, ¿existió el sonido? No existió. O sea, si este no lo replicaran, si esta misoginia no se reprodujera, pues a lo mejor no existió. Pero cuando lo empezamos a replicar todos Pero como ¿quiénes la sociedad, replican? existe. ¿Los medios, los Medios de columnistas, comunicación, los otras calumnistas? personas que aspiran a acercarse a quien puede tener el poder que está ejerciendo ese tipo de violencias, ¿no? Pasa. En los medios de comunicación ocurre. Yo hice una Un denuncia, un video. video Sí, denunciando claro. las conductas de De Arturo Fuera. Rueda. Y anticipaba los de otros dos. No, yo A dije ver, que cuéntame eso porque no lo ojalá nadie entendí. se salve, ¿no? Cuéntame eso O porque no lo sea, yo entendí. confío en la Habla ahora o calla justicia. para No, siempre. ahorita hablo. Cuéntamelo. Oye, hablaste fuera de Eso nos lleva a otra cosa. A Dime. ver. Tú te abriste ¿Quiénes paso. Son A los los otros otros? ¿No dos. estabas atento? No. Bueno, te la ¿Quiénes dejamos de son los tarea. otros dos? No, a mí me cumplen ahorita. Ajá, Eso nos lleva a otro asunto Joaquín. ligado. Tú te abriste paso Sí. pateando la puerta por tu propio Pateando esfuerzo. la puerta. Pero Bueno, no sin patear. también es No me evidente imagino a que, Claudia Rivera pateando una quitando puerta, tu pero caso, bueno. que aunas conocimiento y experiencia y buenas calificaciones académicas, hay cuadros muy pobres en Morena. Y no se advierte, tampoco en otros partidos, la voluntad de capacitar cuadros para tener buenos elementos en administración, El en Fisgón está trabajando administración, en eso, en ¿no? liderazgo Que y es en amigo tuyo, política. Sí. además. Es justamente eso, Javier, es lo que estamos trabajando a través del Instituto de Formación Política. No, aunque nacimos con el instituto, no inició a funcionar, digamos que desde el arranque del partido. Pero el Prácticamente empieza instituto va a ser todavía. una especie de filtro en el proceso de selección, Se ¿no? supone que esa era Sí, su y pues función. la verdad es que ese filtro no funcionó. Bueno, pero sí obligó a algo. Obligó a que quienes aspiraran, por lo menos, tuvieran que tomar un curso de un ABC de lo que son los ejes rectores de este O sea, movimiento. lo tomaron, pero no lo ¿Por qué? pasaron. No, sí lo pasaron. Bueno, pero espérame. ¿Chedraui tomó el Pero no lo sé, curso? buena pregunta. Ah, pues a ver. ¿Qué tiempo duró ese curso? ¿Cuánto El sacó curso. de calificación? A mí, yo fui de la primera generación, entonces fueron 20, 24 horas en diferentes bloques. No, perdón, 44 horas. El primer bloque. Los siguientes fueron de menos horas, porque el Oye, mío fue el aquí del en más Puebla no se ha largo. notado. Bueno, ahora es a lo que voy. Empieza a tomar ya función el Instituto de Formación Política, empieza en este proceso que no ocurrió en los anteriores, que fuera un requisito tomar por lo menos la formación básica, que es la formación política básica, que sepan de dónde venimos, qué propicia, qué es esa, qué, a qué se refieren las izquierdas, ¿no? No este estigma, sino que sepan que son movimientos sociales, qué es un movimiento social, qué es el feminismo, qué es un movimiento social, pues es aquel que busca la igualdad, ¿en qué? No que seamos iguales en forma física, sino en derechos, en accesos. Bueno, ese a veces es el que permite.
Pero sí tendrían que evaluarlo, ¿no? Porque de nada sirve que lo tomen, si porque no lo uno se puede ejercen. conectar en línea, uno pone la pantalla oscura Y si y no se quién sabe si aplica. lo está tomando o no. Tienes razón. Entonces, ¿a qué vamos después? A que una vez que ya quedaron los candidatos, estaban tomando el curso. Ahora que ya quedaron los ganadores y las ganadoras, se les está dando un acompañamiento. En todo el país se están llevando a cabo las clases de formación política y esas son presenciales. Ahí ya no hay para dónde se hagan. Es decir, eso nos permite que cuando empiecen a construir y a diseñar sus políticas públicas, si la hagan con el espíritu de este modelo humanista al que se ha buscado aplicar, ¿no? ¿Cómo vas a romper con el neoliberalismo si no lo conoces? O sea, muchos, yo misma incluida, yo nací en un modelo neoliberal, ¿no? Pues no porque yo lo haya querido, pues me tocó nacer en esa generación y entonces normalizas la forma de vida hasta que recibes la información y entonces te haces consciente, vuelvo a eso, de que qué es el neoliberalismo. Y entonces, ¿cuál sería el otro modelo alterno? Ay, ¿qué otras cosas? ¿Qué está dejando de fuera? Pues el individualismo. Ah, pues es la competitividad. Ah, pero también el poder. Ah, y entonces que no importe lo demás y la distribución equitativa, sino el beneficio para unos cuantos. Y entonces cuando lo empiezas a racionalizar, dices, ah, pues hay que cambiarlo. ¿Cómo se cambia? Sí. Haciéndolo. Y entonces eso es lo que estamos en esta etapa. Y hacia allá vamos. Ya está proponiendo también el Fisgón que en la siguiente etapa pueda irse formando este instituto, ya con modelo universitario, sí hay que invitarlo, sí. Con un enfoque de tipo de universidad, ¿sabes? Para formar estos cuadros, estos perfiles que puedan encabezar también esa parte de ejercicio de buen gobierno, ¿no? De gestión y buen gobierno con este enfoque. ¿Por qué? Porque si no, ya llegó el compañero, que sí viene de convicción de lucha y tiene que integrar su equipo y termina integrando equipo que ya venía de otras administraciones, que a lo mejor no se ha deconstruido, no en un tema, sino en varios. Estás en varios hablando temas del sociales. Gabinete de... De nadie en particular. De nadie en particular, sino en lo general, eso es lo que pero ocurre, sí, sí ¿no? Se ve lo que algo, ¿no? lo que llega a ocurrir. Entonces, y por el contrario, ¿no? Puede haber compañeras y compañeros muy buenos, muy intencionados, con mucha claridad de dónde vienen los movimientos, etcétera, pero en la parte técnica, jurídica, administrativa, adolescen. Y hay unos que se comprometen y se ponen a estudiar, pero también se puede correr el riesgo de algunos que no lo hagan. Entonces, hay que reducirlos hasta ir evitándolos y que podamos ir formando esos cuadros. Claudio Rivera, yo quisiera retomar un tema de Jesús Manuel. ¿Qué tendría que hacer Morena Gracias. Para dejar de ser movimiento y convertirse realmente en un partido político? ¿Qué tendría que hacer? ¿Cuáles serían los pasos? Bueno, de entrada, jamás permitirse dejar de ser movimiento. Primero porque... que gane Luisa María. No, pero sí quiero llevarlo hacia esta parte, Rodolfo, porque jamás debemos permitirnos dejar de ser el movimiento. Eso es lo que nos ha dado la fuerza de mantenernos. ¿No te gustan Mira, los aún con todos ¿No te gustan estos, los con todos sí, estos perfiles que pueden no gustar no, a las mayorías la internas. Hoy te entro. ¿Por qué lo menciono? Porque Morena como movimiento es el movimiento social más grande de América Latina, ¿no? Dos, como partido es otra magnitud, pero este movimiento es el que mantiene y el que sostiene y le da fuerza a este y legitimidad a este partido. Cuando me preguntan, oye, ¿y se corre el riesgo de que Morena se va a convertir como los demás partidos? De entrada no, podrá tener errores, fallas que tenemos que corregir sí o sí, ¿no? Y hacernos autocríticos siempre. Pero jamás podría convertirse en lo anterior porque no nació como los anteriores. Este nació de un movimiento. ¿Qué es lo que permite? ¿Qué es lo que le permitió a Andrés tener y ahorita estar terminando su último mes con una calificación tan alta? La cercanía con ese movimiento. Impresionante calificación. ¿Cómo lo logro desde empezar a consultar que las políticas públicas, que las iniciativas vengan de ese dimanen del mandato popular? Es un ejercicio donde se pone a prueba las dos. Quien está en la función y la sociedad. Yo era de la ciudadanía que no tenía confianza, es decir, en 2005 cuando mi mamá nos quería llevar a esa mega marcha del silencio, la primera expresión fue, mamá, ¿pero a qué vamos a ir? ¿A qué nos vas a llevar? Somos estudiantes, ¿nosotros qué? Eso es de la política y de los políticos, y eso es allá en México, o sea, fíjate las dos desconexiones, con la política y también México es que controla a todos los demás, porque así nos habían vendido también las ideas y te las terminas creyendo, hasta que... Qué bueno que mi madre dijo, pues me vale, ¿no?
que sean estudiantes, la edad que tengan, vamos, y a ver qué se les despierta en la cabeza. Y se nos despertaron muchísimas cosas que nos permitieron ir caminando, que nos permitieron empezar a cuestionarnos muchas otras más. Ahora, ¿qué tipo de partido tendría que ser Morena? ¿Un partido de masas? ¿Un partido de cuadros? Porque hoy Morena es un partido, digamos, en torno a un caudillo. Andrés Manuel López Obrador. Yo no comparto, ¿no? Porque yo vengo de ese movimiento y por eso decía yo hace rato, si no hubiera nacido este movimiento, yo no hubiera podido ser candidata ni menos presidenta. Yo no podría ser. A ver, creo que lo que Rodolfo quisiera oír es, así como se propuso durante la campaña el segundo piso. ¿Cuál es el segundo piso del partido? Exactamente. ¿Cuál es el segundo piso del movimiento? Y del partido. Si se convertirá en partido, si será de cuadros, será de masas o será de un solo hombre. Y es cierto, ¿no? El ejercicio del poder va a ser innegable. Somos el partido que está en el poder, ¿no? Eso se le podrá poner muchos atributos. Les puede gustar o no, pero es una realidad. Pero es una realidad, ¿no? No significa que esté controlado por uno. Es decir, sí me ha tocado ser pues parte sí está de controlado las, por de, uno. Sí me ha tocado ser parte de las discusiones. Espera. En la dirección. O sea, va a ser innegable. Va a ser innegable, y eso no lo puedes separar. Por ejemplo, le decían a Claudia Sheinbaum, oye, pero te vas a desentender de Andrés Manuel. No te puedes desentender, vienes de ahí. ¿Cómo te desentenderías? ¿No? Bueno, cada persona tiene un estilo diferente. Hay quien se pone el zapato primero en el pie derecho, hay quien se lo pone en el izquierdo. Claro. Hay quien anda en pantuflas en su casa todo el día y cuando va a salir se le olvida y regresa por los zapatos. Pues esas cosas en la pero política por eso hablaba de la congruencia, ¿no? Por eso hablaba de la congruencia, de la congruencia y de la coherencia de ser, ¿no? De ser quien dice ser, de tener lo que dices tener y de hacer lo que dices hacer. A ver, esas palabras, la coherencia, me parece importantísima. ¿Pasarían la prueba de la coherencia los que están ahorita en el gabinete? Hay que pasar los que pasen por esa prueba, ¿no? Y hay que aplicar No el gabinete de Claudia. No, fíjate que yo tiene... Yo soy aldeano, o sea... En esta parte hacia donde quieres saber, ¿no? ¿Cómo lo vamos a hacer? Rodolfo, sí, por supuesto, hacia allá queremos ir, ¿no? O sea, por eso no es casual que la propuesta sea Luisa María Alcalde, ¿no? Por eso no es casual... Que sea una mujer que joven, tiene conocimiento. Joven. ¿Y Andy el segundo? Disruptiva. ¿Eh? ¿Y Andy el segundo? Todavía eso no lo sabemos. Pero eso sí, o sea, sí es cierto. Es sí es cierto. Un fake news de Reforma. No, es nota principal de Reforma y esa, yo ya lo escuché también. Esa yo todavía no la tengo, ¿no? O sea, ¿de cuál puedo hablar? De la que conozco. ¿Cuándo salió eso? Hoy se publica. Pero además ya había trascendido. No, y si no va a ser el secretario general, espérame, dice que va a ser el secretario de organización. Espérame. Es que este es un programa que estamos... adelantados en tiempo. En tiempo. O sea, salió el viernes 6 de septiembre. Sí. ¿Okay? Entonces hay que esperar, pero bueno. Bueno, eso todavía no lo conozco. Yo voy a hablar de lo que ya conozco. Y de lo que ya conozco es la intención de Luisa María, digamos que el visto bueno que se ha hablado desde abajo. Yo comento, he platicado con mis compañeras y compañeros congresistas, militantes, y todos están de acuerdo. O sea, no me ha tocado escuchar a alguien que quisiera ponerse a eso. Es decir, el método por el que sea, por el que vaya, lo va a ganar, porque hay una buena aceptación. Es un perfil que encarna eso. De los demás perfiles no sé quién vaya a ser. Si me preguntaras si Andy pudiera ser de organización, él fue el de organización en 2006, en 2012, o sea, él fue el que conoce mejor la logística de cómo nace movimiento y este partido. No por ser hijo de López Obrador. No, y ahí hay que decirle, porque a él le toca ser de una generación parecida a la mía, donde mi mamá dice aquí todos tienen que ver cómo pone su granito a su país, ¿no? No es porque estés buscando. ¿Por qué tu familia? Porque somos estos de familia y aquí nos dijeron que todos tenemos que participar siempre, sin estar esperando que algo nos vayan a dar, sino tienen que estar haciendo su trabajo. Y él viene también de esa generación. Luisa María también, ¿no? Se le criticaba que iba a llegar a ser secretaria de Gobernación y porque era la hija de la presidenta. Claro que no, Luisa traía su propio tarea. Ella pertenece igual a familias que desde chicos son los familias empezaron, activistas de muchos años, ¿no? O sea, hay familias que por razones que desconozco, entra uno pero no mete a los demás, no lo sé, me cuesta trabajo entenderlo, ¿no? Oye, Claudia, en nuestro caso no es así, y en el de ellos yo creo que tampoco. Pienso que va a ir para bien y pienso que sí vamos a poder dar un
un viraje positivo, ¿no? O sea, que permita todavía dejar mucho más claro el camino que queremos trazar con los principios de lo que encarnó el movimiento. Perdón. Volviendo a tu papel en el Congreso, en la Cámara de Diputados, ¿te gustaría, por qué tu buenos perfil, pistaches, ¿verdad? Por tu Sí. perfil, por tu perfil, Y ¿te gracias. inclinarías por alguna comisión en especial? Mira, ¿O por cuáles? estoy interesada en participar en las siguientes áreas. Seguridad va a ser una. ¿Y de qué me estoy valiendo en las decisiones que tomé para poder participar en las comisiones? De donde me tocó ejercitarlo un poco más. Como presidenta municipal, fue una de las áreas donde me tocó diseñar una estrategia, charlandar y lograr una reducción del 40% de la incidencia delictiva, ¿no? Y dejar la policía mejor capacitada y mejor pagada, al menos de la región, ¿no? Del estado y de la región. Entonces, con Lourdes Rosales. Con la doctora Lourdes Rosales, una profesional. Excelente, excelente. Una mujer sí. muy, muy talentosa. Muy talentosa, sí. Muy, muy inteligente y muy no, estricta en y la implementación. Y no protagónica. No, no, la verdad es que sí, yo la traté es un muchas gran veces, cuadro. Sí. Entonces, ahora ¿seguridad voy es a una? Estar apoyando, porque además es de las principales es de las demandas. áreas que te En mi interesa. región me lo han planteado, entonces quiero estar con Seguridad. Ella. ¿Qué otra La comisión? otra en la que voy a estar participando, bueno, voy a estar pendiente también de las decisiones y tareas desde la parte de Hacienda y de presupuesto, ¿no? Bueno, esa es otra. Como está bien, presidenta, está ustedes bien. saben que sigo siendo la única que apagó la deuda pública y que Y además hizo eres economista. Soy economista, fortalecimiento de las finanzas municipales, etcétera. Eres economista, ¿comprarías ahorita euros? Compraría otro, ¿no sabes qué? Compraría criptomonedas. No, pero esas no las puedo traer en la bolsa. No, pero a mí me gusta traer aquí el guardadito. Así de... Bueno, para que te sientas así, te compras unas fichas de... para que las vayas sintiendo y compras criptomonedas. Hacia allá es la tendencia. ¿Seguro? ¿Seguro? No, yo equivocar. O si quieres algo más seguro, compras CETES. CETES directos, no necesitas intermediarios. Ahí bueno. Hace muchos años lo hice. Bueno, pues lo podría retomar. No, ya los vendí, pues la crisis es la crisis. Esa va a ser otra en las que voy a estar pendiente también, en las áreas en función del federalismo, es decir, sí voy a buscar cómo va a venir la inercia para el fortalecimiento de las autonomías municipales. No puede haber autonomía municipal si no tienen una autonomía financiera, es decir, si tienen los propios municipios que ver cómo desde su propia fortaleza hacen todavía un potencial mayor del ejercicio municipal. Los gobiernos municipales son el orden de gobierno de mayor proximidad y ahí llegan todas las demandas sociales. Entonces, y el más cercano a la gente. Ese es el primer más cercano. Nivel, primer y nivel. Como la estrategia de este cambio de forma de hacer política, de diseñar las políticas públicas y de hacer que funcionen es de la mano de la gente, ahí está el poder, ahí está la estrategia, conoces, ¿no? Que sea pero cercano en los a la ciudadanía. El gobierno de Andrés Manuel cuesta fue un gobierno trabajo, centralista. Pero es el camino correcto. No fue un gobierno municipalista, fue un gobierno centralista. Pues yo tengo otros datos. ¿Por qué? Porque les acabo de decir, logré entregar del año que entré al año que salí una reducción del 40% de los delitos y una estrategia que no existía. Adán Domínguez vino hace un mes o algo así y dijo, sentado ahí donde está Rodolfo, está salada esa señora, dijo que habían recibido una administración pésima. Yo le dije, la de Lalo Rivera, no se refería a la tuya. Pues mira, presumía que ellos habían mejorado todo lo que tú dejaste mal. Era una narrativa, lo entiendo por la forma en la que algunos hacen política o están acostumbrados a hacer política. No lo comparto, ¿no? O sea, no lo comparto porque después es vergonzoso, ridículo que tengan que salir a decir, sí, tenemos que implementar más volardos, sí, vamos a peatonalizar, sí, cuando vamos por ciclopista. Cuando criticaron los cuando volardos era, que pusiste. Y esa narrativa y ese golpeteo fue el que estuvieron poniendo en la campaña, ¿no? O sea, si me preguntan, ese es un estilo, no lo comparto. Sobre todo porque no te permite ser coherente o congruente. Sí. Entonces, volviendo a esta parte de lo que decía de seguridad, eso sí fue por una estrategia, sí fue gracias a que tuve también a una mujer muy capaz y muy competente como Lourdes Rosales, pero fue también al trabajo coordinado que hice, sobre todo con la Federación, con la Guardia Nacional y con la Sedena. No sé si recuerdan, pero logré concursar y ganarme para la ciudad este ejercicio con la SEDATU,
del mejoramiento urbano. Fueron más de 300 millones de pesos que después Barbosa empieza a querer bloquear, ¿no? Y a querer cancelar las obras, etcétera. Pero bueno, se logra, es ¿Fue un decir, mal hombre contigo? Pues no conmigo, yo lo he escuchado de muchas personas, con la sociedad en general. O sea, ahí sí no hay para dónde hacerlo. Suscribo. Fue un mal gobernante y como persona... A ver, tráete el libro de firmas, de colecta de firmas de... ¿Eh? No, esta fue la realidad. O sea, llegó, y lo tengo que decir con esa claridad, porque llegó con el color de este movimiento y de nuestro partido, ¿no? Pero eso, él, Miguel Barbosa, no representaba ni el espíritu de Morena, ni los ideales de Morena, porque representaba no el estilo es la de un cacicazgo no de es la, mediados del siglo la invasión pasado. De competencias, no es justamente ese Oye, cacicazgo. Con otro personaje, con Eduardo Rivera, ¿cómo terminó tu relación? Nuestra entrega, ¿hubo relación? Nuestra entrega-recepción en lo institucional, ¿no? ¿Hubo relación? En lo técnico. ¿Pero en lo personal? En lo personal nunca hemos sido amigos, nunca tuvimos una relación más que en la etapa institucional en la entrega-recepción. Pues me tocó competir en el 18 contra él, en el 21 nuevamente, ¿no? Van 1-1. Sí, vamos tablas. Y bueno, por esas razones es que por esas razones voy a estar participando en esas áreas y por esas razones pienso que no es un gobierno centralizado el que hace. ¿Buscarías presidir alguna de estas comisiones? Trabajo, porque al menos yo como municipio pude hacer un trabajo directo con la federación y eso no ocurría anteriormente. Incluso anteriormente les llamaban niveles de gobierno. El nivel de gobierno municipal, el estatal, porque suponía una subordinación, ¿no? Y los municipios es lo que mandaten. A mí me tocó vivirlo desde otro formato y atestiguar que sí puedes vincularte directamente y hacer trabajo directamente federación, municipios, y es lo que ha estado buscando. Sin intermediación del Estado. Por eso los recorridos que va haciendo siempre lo hace en territorio, en municipio. ¿Para qué? Para irle dando también ese empuje y esa fuerza a los municipales. Brillan menos quizás en la narrativa externa, porque la comunicación de un estado con relación a un municipio pues es mucho mayor la que va a tener en comunicación social que el municipio, pero el trabajo de cercanía a la gente es donde tiene mayor oportunidad un municipio, en mi opinión. Oye, de todo lo que has dicho, y yo que te he tratado, digamos, en vivo y a todo color, siendo presidenta municipal y luego siendo candidata, y además todo el mundo sabe que somos amigos, yo no lo oculto, y además tu suplente pues es una señora que reconocemos, yo creo que la mayoría de los poblanos, a doña Cata. Entonces, traes toda esa escuela en relación a la defensa de los derechos de la mujer. Pero no has mencionado dentro de las comisiones que tuvieras interés en entrar en eso. Yo te veía en la perspectiva de que tú fueras quizá la persona más representativa de esa parte del movimiento en relación con las mujeres. Bueno, es que eso no lo voy a dejar. Eso es mi esencia. Entonces, lo que quiero es que mi esencia me acompañe a la discusión en otras áreas. ¿Para qué? Para hacer visible que no estamos desconectados. Hay personas que en la actualidad todavía siguen diciendo, resuelvan primero la seguridad y después vemos lo demás. No se puede. La estrategia que ha tenido el proyecto de nación que impulsa Andrés Manuel López Obrador va enfocado en el fortalecimiento y el desarrollo económico, pero con la claridad de que no puede haber desarrollo económico si no hay bienestar. Y no puede haber bienestar si no hay justicia. Y la justicia no va aislada, va de la mano de la seguridad. Y la seguridad no se puede atender solamente de la forma reactiva, cuando lo mejor y lo más estratégico es la preventiva. Pero la preventiva no tiene que ir solo en función de la seguridad, sino tiene que atacar las causas. De ahí la importancia, cuando entramos a las causas, te das cuenta que por eso el principio es el crecimiento económico. Porque eso no prevé la reforma al Poder Judicial. La reforma al Poder Judicial no habla nada es que, de eso. Es que toda la prensa Fíjate internacional no. habla de eso. Me tocó dar pronunciamiento. Ah, porque ya me tocó estrenarme. No, ya está López Dóriga habla de ti. Ya, me tocó estrenarme ya en la... Ya quitaste el lugar a los que criticaba a López Dóriga. Me tocó... Pero ese comentario yo creo que tiene... Jiribilla, pues lo que tenía de fondo es no, la reforma. Pues la relación con el que fue el candidato final. La reforma es el tema central, ¿no? Sí. Y eso iba a generar polémica y golpeteo y bueno,
el venir del movimiento y tener claridad también de dónde y hacia dónde queremos ir, te permite hacerle frente. Me tocó ya estrenarme en la tribuna y dar... En la máxima tribuna de la nación. En la máxima tribuna y aunque además... el escenario no fue precisamente el mejor, ¿no? Porque... Bueno, pero el Congreso Magdalena somos los legisladores y las legisladoras. Pero ahí va. Y me toca dar mi pronunciamiento. Justamente me enfoqué en la autonomía y la independencia del Poder Judicial. Una de las críticas era justamente que si violentaba o ponía en riesgo la relación con convenios, con el propio Tratado de Comercio, el T-MEC, la nueva reforma. La realidad es que no, que si busca el fortalecimiento de esa autonomía y de esa independencia para garantizar sí esa competencia equitativa y sí el acceso a la justicia de manera pronta y expedita. Es decir, no se corre riesgo, y no porque reciba un cambio la institución de nombre o de funciones pone en riesgo todos los convenios anteriores. Existe una continuidad institucional de seguimiento. Por ejemplo, los convenios, los hermanamientos que hacen los municipios con otros municipios, esos siguen. No termina una administración y tienes que volverlos a firmar todos, ¿no? Continúan. El convenio que hicimos del tratado del T-MEC continúa. Ahora va a continuar de la mano de Claudia Sheinbaum, a menos que se acordara nuevamente por las partes hacer un reconvenio. Bueno, pero se hace una revisión cada X. Pero tiempo. De facto, porque se está reformando el Poder Judicial, ¿esto ya se tambalea o se cae o se rompe o se pierde? No, eso es falso. Y por eso lo explico de esta manera, ¿alguien no? Me para dijo que lo tengamos con claridad. Que la letra chiquita del T-MEC, a ver, se habla del asunto del Poder Judicial, por la corrupción que hay en el Poder Judicial, por la cantidad de personas que son familiares dentro del Poder Judicial y la burocracia. Hay expedientes, no sé si el dato esté por ahí en alguna parte, de cuántos juicios emiten los jueces, cuántos presos no han sido sentenciados y están en la cárcel hace muchos años. Claro que hay. Esto habla de un retroceso en el ejercicio de la justicia, ¿no? Sí. Y que creo que eso era parte, en la letra chiquita, del Tratado de Libre Comercio. Pero a ver, es que hacia allá queremos ir. Esa es otra constante. Yo recorrí, hicimos campaña, ¿no? Oye, Claudia, la seguridad y por favor la justicia. Cuando les preguntabas, de verdad, cuando le preguntas a cualquier ciudadano, y ya no pensemos en lo que hicimos en campaña, hay encuestas que realiza el INEGI de la confianza de la ciudadanía ante las diferentes autoridades y les preguntas si han vivido algún tipo de delito, cuando se mide también la percepción de inseguridad. Y cuando sí lo han vivido, les preguntas si han denunciado y la mayoría te dice... No. Que no. No, y la principal, no, porque además es la muy principal burocrático, razón es muy difícil es porque presentar una es denuncia. Tardado, no me van a hacer caso, es decir, está el entre Poder las Judicial cosas, aparece pero en el lugar número 12 o 14 en las encuestas. Entonces, de confianza. Es un hecho que eso todos creo que tenemos de común acuerdo, que urge que se modifique, que se mejore, que se resuelva, que se arregle. En eso todos estamos de acuerdo. En el que y donde en no el estamos cómo, de acuerdo es en la forma. Y ahí es donde prácticamente vamos. Morena es el único, digamos, que trata de imponer la ley como está, porque organismos internacionales no están de acuerdo, académicos no están de acuerdo, estudiantes no están de acuerdo, los trabajadores del Poder Judicial no están de acuerdo, la iniciativa privada no está de acuerdo, y la iglesia no está de acuerdo. Ahí yo pondría en duda lo que estás diciendo. ¿Los estudiantes quiénes? ¿Cuántos? ¿De dónde? Los estudiantes no, de la UNAM y de varias no. facultades de Derecho. Bueno, los estudiantes de la UNAM... ¿Cuántos? ¿Los 50 que se fueron a manifestar el día que tomamos que íbamos a iniciar la reforma el día martes? ¿O los acarreados que fueron? O los 1500, no sé, pero son estudiantes. Y ahí también no, son estudiantes, pero, sí. Pero ojo también, Rodolfo, porque no podemos caer en la misma inercia de decir que todos podemos ser manipulados. Porque entonces, ¿cómo llevamos 6 años, 7 años, 12 años tratando de hablar de esta concientización y nos volvemos a decir, no, el pueblo jamás va a poder decidir, el pueblo jamás va a poder votar? Es como lo que pasó cuando nos invadieron los españoles, ¿sabes? Esa infantilización, como nos pasó cuando ganamos la independencia, y ya la ganamos y no faltó algún malnacido que decía, y ahora hay que nos vengan, que nos manden a un gobernante, no a un emperador, porque ya nos independizamos, pero que nos digan quién nos va a gobernar. Sí, porque no sabemos gobernar. O en la, pero es que en la batalla está 5 de claro, mayo no está donde... claro cómo vamos a votar. No hay que perderlo. O sea, ¿cuánto va a durar, digamos, la gente que llega a votar por los magistrados y jueces? ¿Cuánto tiempo va a durar? Pero va a ser una distrito, lista ¿no? de cuántos. No, pero ¿va a ser por distrito?
Sí, no, espérame, pero ¿estás de acuerdo que no podemos infantilizar a la sociedad Sí, estoy de o acuerdo. negarle su capacidad de entendimiento? Pero hay que hacer, digamos, esa Sobre elección todo por las operativa voces y que sí lo no está pueden. operativa. Ahora, No es operativa. O sea, ¿cuánto ahí tiempo se va a viene. llevar la gente para elegir magistrados y Ahora jueces? todavía Eso no no está claro en conocemos la la iniciativa. convocatoria. Ahora viene. O sea, ¿qué se Yo reformó que creo que se va a ese es un hacer? vacío que todo el mundo se cuestiona cómo va a No, ser y cómo va a ahí viene. afectar. Ahí te va. Porque si Ahí para les va. eso lo mandan a la ley secundaria, Pero no ahí está en les la va. reforma No, constitucional. no, Si para ser el porque incluso la candidato a juez convocatoria. necesitas dinero, ya hay un problema de que el crimen No. organizado o los empresarios se pueden meter A a ver, financiar la campaña de y esa alguien. es otra. Oye, pero ¿habrá riesgo de que estén vinculados, de que se vinculen mediante este mecanismos los ministros con el crimen organizado? O sea, discúlpenme, pero ha habido muchas Hoy lo están. sentencias, no de ahorita, de años atrás, que todos hemos atestiguado. Entonces, la duda de que si hay una relación ya existe en el modelo A ver, actual. yo Entonces, por eso está pongo dos proponiendo ejemplos de cambiarla. eso. Se lo platicaba yo el otro día a uno de los invitados. ¿Tú crees que la justicia, que el Poder Judicial sea transparente, serio, congruente, que realmente se apegue Pues a derecho? no. Y yo puse dos ejemplos. Cuando el caso Marín, Lidia Cacho contra Marín, la primera vez que estaban ya en la Suprema Corte, la votación de los magistrados fue dividida y hubo un voto que le dio la razón a Marín. ¿Se acuerdan quién fue? No sé. De una mujer. ¿Se acuerdan De quién una, fue? yo no De recuerdo. una ministra. Olga Olga Sánchez Cordero. Cordero, que luego cambió de Bandera. apartamento en Houston. No sé si tendrá relación el tema. Y la otra, cuando el dueño del equipo de fútbol lo detuvieron en Sabadazo y lo meten a la cárcel, enfermo, necesitaba medicinas porque traía problemas emocionales, etcétera, etcétera, y lo obligan a firmar las acciones de la venta del Puebla en favor de Ricardo Elaine. Digo, ¿puedo creer yo en la justicia? Los dos casos curiosamente relacionados con el mismo personaje que hoy anda con brazalete o con no sé qué. Los Bueno, dos casos. ahora volviendo a eso te habla el ejemplo, sea quien sea, Sea quien ¿no? sea, Sea quien sea sea, quien sea. de que hay una relación directa con el poder. Por Y el supuesto. poder puede ser económico, mediático, político, pero es de la inercia. Históricamente, solamente ha habido magistrados de tres universidades, de La Salle, de la UNAM y de la Libre de Derecho. ¿Y qué no hay más universidades? ¿Y qué no hay más estudiantes? La mayoría, salvo dos, han sido de Ciudad de México. Y que no hay otros 30 Estados. estados, ¿no? Y que no habemos más perfiles, que no O habrá sea que más talento que los está intereses de la invisibilizado. Ciudad de México son los que dominan en el Poder Judicial. Qué curioso que si a lo mejor nos vamos a, bueno, los temas de género, ¿no? Indiscutiblemente, aunque hay una ley, hoy nos seguimos sin ser mayoría. Y el periodo donde más mujeres ha sido en este. Oye. ¿Cuál es entonces la manera? Porque la crítica, pero fíjate la narrativa, ¿no? ¿Hacia dónde va? ¿Cuál es la crítica? ¿Cuál es la crítica? Pues a ver, todos los presidentes han colocado. Los que tenemos es lo que viene emanado desde Carlos Salinas, Zedillo, es decir, todos los anteriores y las que propuso Andrés Manuel. Claudia Sheinbaum podría en este momento decir, no renuncio a mi derecho, a mi facultad constitucional de que yo proponga quiénes van a ser. Si le toca nombrar a cuatro, que ella diga que sean las Pero personas que yo quiero. va a Es decir, ser el primer presidente que no proponga. Ella puede, ser, es, de Va a ahí es ser lo el primer importante. presidente Por que no eso, proponga a a eso es los a lo que quiero ministros. llegar. A eso es lo que quiero llegar. Ve la importancia de transformar la forma de hacer política y de romper con la relación entre el poder político y el poder económico. Porque Claudia, sin ningún problema, podría decir: yo quiero ser la presidenta que bajo el principio de constitucionalidad, yo proponga quienes quiero que sean los. Y desde ahí hago el cambio. Pero qué está diciendo? Renuncio a ese derecho, a esa facultad, porque creo que lo más prudente es que el pueblo sea el que decida para que los tres poderes de la Unión, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, sean electos popularmente. Yo no creo en eso. ¿Puede Yo haber fallas? francamente creo que a lo mejor, Puede haber digamos, fallas. renuncia a su facultad constitucional, pero no creo que vaya a tener fuera las manos de la selección de los Oye, jueces y magistrados y eso ministros. lo vamos Pues a no. poder evaluar en el 27 Pero con la además, revisión de mandato. lo vamos a hacer. Fíjate bien en Fíjate, eso. pero también ese es otra cosa que logra hacer Andrés Manuel, o sea, que logra esa transformación para que si por alguna razón las decisiones y lo que se está construyendo no es lo correcto, en 3 años el pueblo pueda decidir si continuamos o no. A lo mejor nos damos cuenta que no, y esto fue un caos, mejor no, y entonces el pueblo va a mandatar y va a decir si esto ya no continúa. En lugar de esperarnos 6 años y aventarnos 6 años de Peña Nieto,
¿no? Porque esa es una crítica histórica que todos vamos a recordar siempre en cuanto a muchas de esas decisiones. Pero volviendo a esto, ¿sí va a haber propuesta de la presidencia? Sí, por supuesto, pero también va a haber propuesta de la presidenta de la Suprema Corte para la selección de los ministros. Y, de también, los diputados, y también de los del Congreso. Nos queda a la mayoría, decir, de los mexicanos un vacío en la información del método real que se seguirá para elegir a los jueces. Ese es un punto. Y ahí el número. Es lo que yo quería comentar. Lo que les ha faltado es explicar por el medio de comunicación los cómos. Eso ha faltado. ¿Cómo? La comunicación no ha faltado, claro, mucho. No, o sea, sí, digamos, Saldívar ha dicho una cosa. Saldívar decía una cosa cuando era ministro. Cuando sale y se convierte en asesor, decía otra cosa. Incluso estaba en contra de la elección de jueces y magistrados. ¿Sabes? Y de ministros. Hace eso, Saldívar. Y hoy que es funcionario dice que está enamorado. Está enamorado. ¿De quién? De la transformación. De Taylor Swift. Entonces, cuando alguien está enamorado, pues pierde el sentido de la razón, ¿o no es así? ¿Alguno de ustedes está enamorado por aquí? No, ¿o no, no? Digo, ¿por qué? Es una intoxicación. Es una intoxicación. No. Lo que sí mencionó es que... Pero Saldívar ha dicho tres cosas en contra diferentes. Del método... En tres momentos diferentes. De la selección sin un método inclusivo. O sea, sí mencionó, pero sin un método inclusivo. En ese momento que él hace la declaración, no había mayor precisión de cómo iba a ser. Pero siempre estuvo en contra de la elección de ministros, jueces y magistrados. Bueno, siempre estuvo en contra. Ahora ahí vamos. Él es una persona... Algunos decían, y hace rato lo platicábamos, Javier, que si no faltó más tiempo de discusión o de que se hubiera, ¿cuánto sería más tiempo? Pues a lo que mejor, entrar a la nueva presidenta, un mes, quizá. A lo mejor 2 meses, pero aún cuando llegáramos iban a decir, no es suficiente. No, pues y se lo quieren iban a dar como regalo año a López Obrador. Y si fuera un año, se le está presionando la falta reforma. Senado. Pero, sí, pero el tiempo que y hubieran dicho... la oposición dicho, ya dice que tiene 43 pero espérame, votos, el tiempo dice que hubiera dicho iba a ser insuficiente porque ya hay muy claro quienes están a favor y quienes están en contra. Y de quienes están a contra no tienen tampoco ninguna voluntad de modificar nada. Entonces, ¿qué pasó? Cuando me dicen, es que no ha habido suficiente discusión. No lo sé, pero a mí me parece que 7 meses, casi 8 meses, han sido bastantes para que nos pongamos a discutir. Muchos se quejaron de que no los escucharon, ¿eh? ¿Cuándo ocurrió, para que tengamos bien la secuencia? El 5 de febrero, Andrés Manuel hace la propuesta de todo un paquete de reformas constitucionales. Sí, en ese momento ya lo sabía. El 5 de febrero. Quien sí tenía la intención y la voluntad de estudiarlas, de proponer, de participar, ahí tuvo... Se organizan foros regionales. Ahí todavía no se hacen los foros. Ahí se empieza a hacer la revisión y lo empiezan a revisar las cámaras. Cuando las propias cámaras no quieren aprobar nada de esto, se empieza a hacer la discusión. Y empieza la campaña, porque estoy hablando de febrero. Empezamos las campañas en marzo, finales y abril, ¿no? Principios de abril. Y empezamos 3 meses de pura campaña y una de las principales cosas que preguntábamos a la ciudadanía era esto. Y le dejábamos claro, ahí la gente decide, ¿no? La gente supo que se estaba haciendo. Ahí no teníamos mayor claridad, pero sí sabíamos qué se iban a hacer. Y teníamos los ejes centrales de qué es lo que se iba a cambiar, de qué es lo que se estaba proponiendo. La gente lo aprobó. Después llegan los foros públicos. De menos fueron 300, porque estaba asignado uno por cada distrito federal, son 300 en todo el país. En algunos distritos hubo varios, en algunos hubo varios, hubo más, ¿no? Yo de entrada participé en 3, entonces en algunos distritos hubo más. Más el Parlamento Abierto que aprueba la Cámara y que se empiezan a desarrollar 9 esos regionales que se hicieron en diferentes estados, por circunscripciones, más los que se hicieron en la Ciudad de México, que ahí fueron más. Y no obstante, de todo ese seguimiento, todavía se recibieron documentos en la Cámara de diferentes grupos, de diferentes académicos, universidades. Por eso cuando dices, todos están en contra, ¿todos quiénes, no? Porque... yo personalmente recibí también de algunas universidades, y sí, puntos críticos, todos a favor de que se haga una reforma. A favor de la reforma, sí. A favor de la reforma creo que todos estamos de acuerdo. Cosas. Que el ahora, Poder Judicial no puede seguir como está, creo que en eso todos estamos de acuerdo. Pero ahí te va. No estamos de acuerdo en la forma en que están proponiendo la elección pero de ministros, no en toda la forma, jueces y magistrados. Todos. No en toda la forma y no todas las personas están en como que universidades en concreto se han pronunciado a favor de la forma que está proponiendo la UAM Morena y se el presidente. Pronunció, la UNAM se pronunció, o sea, por eso la digo, UNAM, pues yo que estudié antes de la UNAM, veo profesores de la UNAM en las manifestaciones. Y o sea, yo veo, ¿cuál y mira, es la UNAM? Y yo veo diputados y diputadas a favor y en contra, o sea, es entonces decir, si hay, no hay podemos, un consenso, hay un disenso. No, sí, por supuesto, no vas a tener, no tiene siempre el 100% de la totalidad, pero sí tienes un porcentaje de mayoría, ¿no?
Y preguntas por eso a la gente, y por eso haces las consultas, y eso, por eso es el ejercicio democrático, así es la democracia. Eso finalmente eso provoca que los ciudadanos nos interesemos en estudiar los temas de fondo, ahora, y no nos vayamos solamente con el fake news, o porque lo dijo Twitter, o porque lo dijo WhatsApp, ahora, si me preguntas, o lo dijo Lórez de Mola. Si le preguntas a cualquier ciudadano, si le preguntas a cualquier ciudadano, oye, y que están ahí, yo estoy escuchando, me preguntan algunos vecinos de repente, oiga, cuando voy recorriendo los municipios, me dicen, oigan, y pero ¿cuál es el problema? O sea, sí es cierto que ganan tanto, yo me puse a investigar que los ministros ganan tantos. Le digo, no los gano ni vendiendo pistachos. Y permanecen en su encargo 15 y permanecen en su encargo por 15 años. ¿Y cómo llegan? Los propone el presidente, pero él, ¿quién los conoce? Bueno, pues es la relación política y de poder. No, pues sí, qué bueno que se van a hacer ahora mejor por elección. No, si qué esos mismos bueno ciudadanos le preguntas, ¿usted conoce a esos jueces, ministros, magistrados? No. La gente va a decir que no los conoce. No los conocemos. Entonces están haciendo una evaluación solo genérica. Solo los que tienen problemas legales conocen quién es el juez, porque nosotros no tenemos idea. Pero actualmente no los conoces. No. Y entonces la apuesta de que tengan un tiempo donde ellos yo estén luego, dando a conocer, puedas ahí, conocer. Ahí en la ópera, mira, donde pasa yo con consulto, los diputados. Luego llegan los abogados que dicen que son jueces. Espérame. Y salen mareados, pero en serio. La diputación dura 3 años. Hay diputados que en sus municipios ni los conocen. No los conocen. ¿No? Hay o sea, diputados sí de Puebla. Sí va a haber riesgos. 8 sí diputados de Puebla. Pasaron 3 años de diputados. Y que ni y no subieron una sola vez oye, a tribuna. Pero hay diputados, una sola vez a tribuna en 3 años. Hay diputados que cuando nos han venido, es diputado, oye, ¿y de dónde? Y yo no lo conozco, nunca he oído hablar de él, pero pues es diputado. Bueno Claudia, pero pasa. Por desgracia, pese al patrocinio de los pistachiles, ya se acabó el programa. Se nos fue el tiempo volando. Muy agradecido. No, al contrario. Muy agradecido, como diría. Vienes con la espada desenvainada y con talento, muy bien, claro. Ojalá subas más a la tribuna. Muchas gracias. No, jamás la espada desenvainada, siempre la mano franca extendida, mi cariño. ¿Qué siempre van a esperar de mí? Mucha transparencia. ¿Qué van a esperar y que también les ha constatado, sobre todo quienes hemos tenido entrevistas constantes, es que jamás dicto línea de por dónde. Pregúntenme lo que me tengan que preguntar, porque eso se trata. A ver, si nosotros desde el medio tenemos ciertas dudas, imagínate la ciudadanía, y a mí lo que me interesa es que hagamos eso. Yo no aspiro a ser la política perfecta, sino la persona auténtica. Esta soy, pero con lo que tengo, con estas manos que ofrezco, con eso lo doy todo. Me toca trabajar en mi distrito y va a ser el distrito que mayor trabajo va a presentar. Van a ver cómo vamos a tener esa cercanía y van a conocer en México y en todo el estado la grandeza que hay en esos territorios. Porque no es solamente el estigma de lo que estamos viviendo en crisis en la región, ¿no? Y en el tramo de tránsito en materia de seguridad, sino otra grandeza productiva, cultural, gastronómica que tiene la región y voy a estar haciendo. Y el trabajo en la tribuna también. Tampoco me van a escuchar ni me van a ver como una diputada que esté atacando o haciendo sin fundamentos o sin argumentos. No me gustan los adjetivos, lo dije en la tribuna. Quien empieza con calificativos es porque carece de una capacidad argumentativa. Y me voy a enfocar en esa argumentación. Sí, siempre voy a ser muy clara porque eso también lo has aprendido. Si no asiste la razón a alguien, espérame compañero, no estoy de acuerdo. Y doy las razones por qué y cómo vamos construyendo. Bueno, así es que así me van a ver y muy agradecida. Cuando se abra la cuestión de quién será el la renovación de la dirigencia estatal de Morena estatal y te inscribas o aparezcas, vienes de nuevo. Por favor. ¿No? Bueno, cuando ya cambias de producto, ya viene no viene la reforma a la Guardia Nacional, también puedo venir en esa. No, para pues que ya quieres podamos venir cada conocer semana, pues digo tampoco. Bueno, ya nos veremos después. Aquí pero gracias, siempre Claudia a las órdenes. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.